Saluditos a todos. Bienvenidos a otra aventura más. Nos encontramos aquí en la bahía de Boquerón. Estábamos en la rampita ahí tirando. Y embrearon la carretera para allá adentro. Se quedó espectacular. Lo que hay es una pista ahora ahí, sumamente chévere. Ya las guaguas no sufren cuando vayamos a entrar. De verdad que quedó espectacular. Así que vamos a disfrutar un ratito hoy. Vamos a pasar la chévere. Por ahí está Chino también en el área. Vamos a ver si lo encontramos. Me dicen que están por ahí, por el área de combate. Que nos vamos a quedar local hoy. Vamos a estar por aquí dando una vueltecita tranquilito, chilling. Disfrutando de un día espectacular. Así que vamos allá, mi gente. Vamos rumbo a combate. Vamos allá. Bien, que nos fuimos. Ahí al frente lo que ven es el área de los pozos. Está bonito el día hoy, está espectacular, mi gente. Están sembrando grama, eso, ¿qué será que están sembrando en estas montañas? Se ve verde. Todavía está el barco ahí. Llegamos aquí al área de combate. Mi gente, ¿sabe cómo es? Hoy salimos, no salimos de aquí hoy, hoy salimos de Boquerón. Nos pasamos por aquí para no perder la costumbre. Está bueno hoy, está chévere, soleadito el día. Un par de botecitos ya en el agua, disfrutando aquí en combate. La jampita, mira, ahí fila Mari hoy. Un par de botecitos en la fila, en la rampa. Siempre se pasa chévere aquí en combate también. Hoy hace un poquito de viento, como pueden notar. El vientito está azotando hoy. Vamos a estar por allí, por el lado de Annie's Place. Y un par de botecitos también. Me dicen que Carlos está en el agua. Vamos a ver si lo encontramos también. Compartir un ratito con Carlos hoy. Dos botecitos más ahí en el área de Nifle. Hay carpitas, hay gente también. Mira, pusieron unas carpitas como para sentar porque tienen sillitas y todo. Mira qué chévere eso.
Parece que esas carpitas las están poniendo, ¿verdad? Para rentarlas, porque no puede ser casualidad que todas estén azulitas con dos sillitas y que no haya nadie debajo todavía. Parece que no la han alquilado. Está súper, súper el día hoy aquí. El ambiente, la gente llegando ya, muchas personas en el área. Oye, y hace 2 semanas, nosotros bajamos, veníamos de Cayo Margarita, y vimos cuando ese bote que está ahí al frente, que es gigante, estaba anclando. Wow, y está ahí todavía, así que vamos a verlo de cerca, porque es bastante grande, se van a sorprender cuando lo veamos de cerca. Vamos allá. De verdad que está bien espectacular, súper chévere. Los yequis curándose un gatito por ahí. Ahí están los muchachos haciendo esquí. Mira qué chévere eso. Hay que tener un equilibrio para hacer eso espectacular, no está fácil. Lo bien que lo hace, ¿eh? Ya yo me hubiera revolcado por el agua como 10 veces. Mari, ¿te atreves a montarte? ¿Te atreves? Ah, la jefa se monta, la jefa se monta, ya es atrevida. Estamos llegando a la embarcación, sumamente grande, de verdad que espectacular de grande. Ahora sí la van a apreciar bien. Se llama, ¿cómo es que se llama? Fair Skip. Dice Quebradillas, Puerto Rico, mira. Está grande, grande, grande. Wow, qué espectacular. Ahorita voy a venir en el dron. Le voy a sacar unas tomitas con el dron ahorita. Para que lo vean desde el aire. Se tiene que ver súper desde el aire. Así que vamos a ver si vemos a Chino por ahí. ¡Vaya chino! Llegamos, llegamos, llegamos. Bueno, llegamos donde están los muchachos. Vamos a acomodarnos, vamos a anclar. ¿Te encajo? Voy para allá. Te ayudo, da un break. Hay que tirarlo bien acá porque la corriente está tan para acá. Yo creo que voy a acomodarme y aquí mismito lo tira. Vamos a acercarme un poquito más. Suéltalo. Suéltalo ahí mismo. Mira a ver si encló. Mira a ver si encló. Sí, encló, encló. De hecho, se la lleva a las millas. Espérate, tengo el cabo aquí. Toma este cabo largo. Ay, de hecho, sí. Suelta un poquito, beba. Más jala ahí mismo. Que con lo que tiene que lo jale, ya se va a pegar allá.
Mira los sábalos gigantes. Sí, amájalo. Había un manatí ahorita. Yo creo que era un manatí. Bueno, tenemos la playa para nosotros solitos hoy. Yo tiro el ancla de atrás como quiera ahorita, porque como está bastante ventoso, que vamos a anclar y seguimos disfrutando. Vamos allá, mi gente. Bueno, mi gente, después de haber disfrutado un día espectacular aquí en Combate, nos quedamos tranquilitos hoy. Estuvimos disfrutando por ahí, como pudieron ver, en las tomas aéreas. Mira, ahí tenemos la jefa ya sacando el ancla. Ya nos vamos rumbo a Boquerón, donde tiramos hoy. Salimos del Oche. Miren qué espectacular esto, mi gente, miren. Todavía hay botecitos aquí en Combate. La pasamos súper. Muchas amistades que estuvieron por ahí compartiendo con nosotros. Tenemos la jefa ya cuadrando todo, haciendo el trabajo de ella. Está cansadita. Entonces, como es, no es fácil, mi gente. Ya nos vamos. Hey. Ya culminamos un día espectacular, así como siempre, mi gente. Agradeciéndole a todos ustedes por su gran patrocinio, agradeciéndole a todos los que ven nuestros videos. Definitivamente espectacular hoy aquí. Ey, estuvimos local aquí en Combate hoy. Nos quedamos aquí en Punta Águila, tranquilito, chilling. Vino Carlos, estuvimos con Carlos compartiendo. Y pues se nos acabó la peseta y ya nos tenemos que ir. Lo que no pudieron ver es porque no se puede poner en YouTube. ya escucharon a la jefa, ¿verdad? Así que muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Hoy comimos costillas, sándwiches, hicimos de todo. Hot dog, hamburger. Fue un día para nosotros compartir, para pasarla chévere. Así que, mi gente, como siempre, mil gracias por ser parte de esta aventura. Mira, está coloradito. Sí, el sol estaba fuerte hoy. Hoy estaba fuerte el sol. Cogí bastante sol hoy, así que con esto culminamos. La gente está activa allá atrás. Sí, allá atrás están activados. Sí. Así que nada, mi gente. Será hasta una próxima ocasión. Así que vamos allá, mi gente. Bye bye. Bye.